Pues ya se está acabando el mes de abril. Última semana de abril, empezamos ya mayo, empezamos ya con esta primavera, un día espléndido. Al comienzo de San Mamés, Carnicería La Guzmana, lo tenemos todo para empezar nuestras compras. Vamos para allá. ¿Qué tal, Cristina? Hola, Fernando. Vaya escaparate que nos tienes, ¿eh? Bueno, vaya presentación, ¿eh? Además, me has dado, como dicen por ahí, el palo de gusto, pero fíjate qué pedazo de chuletón que tienes aquí preparado. Bueno, bueno, no puedo dejar de mirarlo, además de carne fresquísima. Es que te vi llegar y dije, voy a enseñárselo a Fernando. Sí, porque luego tienes este, yo sé que tenéis varias medidas, por llamarlo de alguna forma. Este es el tamaño medio, ¿no? Sí, sí, este es pequeñito. Porque luego hay otro más pequeñito y luego otro ya un poco más grande, el chuletón. Ese es más, la carne más hecha. Sí. Nosotros el término ideal, el del medio. Sí, sí. ¿De dónde me decías que viene esta carne? Esto viene de Tolivia, de aquí de León. Ajá. Claro, bueno, fíjate, la montaña, sabes, de León. La montaña de León. De la Vecilla para arriba y una carne excelente. Fabulosa. La carne buenísima. Sí, sí. Y luego, lógicamente, también el corte de la ternera es toda de allí, ¿no? Todo, filete, carne para guisar, en fin, tienes un sinfín de cosas donde elegir. Pues oye, nada, que sigáis con estos productos, que es una pasada. Y ya les estábamos diciendo antes de entrar que acaba el mes de abril y empieza ya el veranillo. El veranillo, claro, el mayo, el calor. Las parrillas, ya la chuleta, vamos. El chuletón ideal. Punto. Muy bien. Venga, vale. Cristina, muchas gracias. Gracias, adiós. Bueno, pues hoy nos ha tocado venir al crucero, bueno, Pinilla, esto ya es el comienzo del barrio de Pinilla, porque aquí también hay una frutería del Chavalín, y hemos venido a conocerla. Ahí está Belén, está ahora atendiendo, y vamos a ver si nos da los productos que tenemos que llevar hoy para la cocina. Venga, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí con Belén. Belén, buenos días. Nada, hoy venimos a hacer la compra para unos huevos a la cazuela, unos huevos a la flamenca. Necesitamos un par de patatas y una cebolla. Muy bien. ¿Qué es lo que hay de temporada ahora aquí? ¿Qué es lo que te pide la gente? Pues las fresas. ¿Las fresas? ¿Qué es? Sí, las fresas, la naranja, que oye, estamos en el mejor momento de la naranja. Bien. Las mandarinas, que siguen saliendo muy buenas. Sí. He visto que tenéis todavía espárragos, que lleva espárragos. Los espárragos, es la temporada del espárrago. Claro. Ya casi se está acabando, ¿no? Poco más quedará. Sí. Pero bueno, están fabulosos. Bueno, pues muy nada, bien. Belén. Pues espero que te presten los huevos y que los disfrutes, ¿vale? Estupendo, muchas gracias por a todo. Vosotros. Hasta ahora. Hasta luego. Hola, soy Agustín Risueño, cortador de jamón profesional. Llevo aquí en León 25 años, pero soy nacido en Ciudad Rodrigo, Salamanca. Por motivos profesionales hay en esta tierra, en la cual estoy muy a gusto y me siento un leonés más. En esta vida tan apasionante que es la del cortador, pues he hecho, por la verdad, que todo tipo de eventos. He empezado a cortar en bodas, banquetes, cosas privadas, hasta he llegado a la competición. En el 2013 tuve la suerte de poder ganar el Campeonato Regional de Castilla y León. En el 2014, Concurso Nacional de Cortadores de Jamón. En el 2015, un récord Guinness. La Academia Leonesa de Gastronomía tuvo bien de darme su mención especial. Y en el 2016 también emprendimos una nueva aventura que ahora la vamos a conocer a cuchillo. Ya estamos con ropa de faena, con la ropa que prácticamente todo el mundo me reconoce. Estamos en El Rincón, una tienda especializada en jamón, donde podéis ver que tenemos las cuatro denominaciones de origen de jamón. Tenemos Extremadura, tenemos Jabugo, tenemos Valle de los Pedroches de Córdoba, tenemos Salamanca, tenemos unos cebos y cebos de campo de Jabugo de Salamanca estupendos, tenemos jamón de León de 18 meses de curación, tenemos paletillas y nuestra mesa de quirófano. Aquí es donde los leoneses y forasteros que vienen podemos degustar con cuatro jamones abiertos al corte. Y aparte tenemos otra selección de productos, de quesos de León, cecina IGP de León, jamón ya para llevar cortado a cuchillo por nosotros, todo tipo de embutidos, chorizo por supuesto de León y hornazo de Salamanca. La verdad que está gustando mucho. Roberto me ha encargado que lleve un jamón bueno, en este caso voy a llevar un jamón de Valle de los Pedroches de Córdoba, 100% bellota y con un 75% de raza ibérica. Seguro que con esto va a quedar un plato exquisito. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, nuevo programa, Tres en Cocina.
hemos pasado la Semana Santa, nos hemos puesto de limonada bien, hemos comido bastante bien también. Entonces, hoy os voy a traer algo ligero que, como podéis ver aquí en la mesa, os voy a explicar los ingredientes, pero quiero dar paso ya directamente a nuestro invitado, Agustín Risueño, maestro cortador de jamón. Encantado de que estés con nosotros. Encantado de estar contigo. Bueno, placer para nosotros que tú estés aquí con nosotros. Así que vamos a decir los ingredientes, porque les he dicho que un plato, después de pasar esta Semana Santa con la limonada, con según nos hemos puesto, vamos a hacer algo ligero, ligero entre comillas, ya te voy a explicar. Pero mirad, tenemos patata, tenemos cebolla, este cucurucho de jamón, que enseguida vas a explicar, que ya veo que me has hecho caso y nos lo has traído, huevo, sal, guisantes, por supuesto el jamón, y una especie de, me ha dicho Fernando que diga que es una especie de tomate con pimiento, demás. Pero que bueno, lo dejamos ahí, luego lo explicaremos, ¿eh? Tiene aspecto de una fritada. Ya sabes que sí, producción es vale, así, ¿no? Producción me dice, hay que echarle esto. Vale. Y se le echa, Fernando es así. Entonces nada, él nos va a contar cosas, secretos del jamón, nos va a contar cosas tuyas, vale. Los concursos que has ido también, vale. Y cosas del corte, de la tienda que tienes, de Acuchillo, que pues, me encanta ese nombre, lo de Acuchillo. En esta vida hay que ir a cuchillo. Entonces, ¿Acuchillo? Acuchillo, sí. Además es una frase muy bonita. Acuchillo, sí, sí. A entrar a matar. Bueno, más que a matar, hay veces que a sangrar. A sangrar. Enseguida la traen a la ternera y ya la iremos descuartizando. Porque aquí podéis ver la gama de cuchillos que Agustín nos ha traído. Nos explicarás un poquito también para qué sirve cada uno. Sí, cada cuchillo, cada cheira tiene un significado, depende si es para cortar jamón, si es para cortar cecina, si es para limpieza, si es para coger filo, si es para poner recto el filo, bueno, un poquito. Luego nos explicarás un poco más detenidamente. Perfecto. Mientras vamos esperando que se vaya pochando la cebolla y demás, vamos a empezar a cortarla, ¿te parece? ¿Te vas a atrever? Porque el maestro cortador. Bueno, es este. Vamos a cortar la cebolla, ¿no? Vamos a cortar la cebolla. Venga, pues vamos a arrancar. Cortado por un maestro cortador, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el corte, eh? Agus. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Mira, hemos echado un chorrito de aceite de nuestro amigo Argimino, de Fasgarón. Muy bueno. Y como puedes ver, ya pues prácticamente ahí se derrama todo. Así que vamos a echarlo ya. Y mientras se va pochando, ya me vas a explicar un poco lo de los cuchillos, ¿no? Que tengo yo unas ganas de que me lo expliques. A mí muchas veces me dice la gente cuando estoy haciendo algún evento, Juan Agustín, ¿necesitas tanto cuchillo para cortar un jamón? Pues no, realmente no necesita, depende. Sí. Lo primero que tenemos que tener para cortar un jamón son tres cuchillos. Tres cuchillos que son los que voy a sacar ahora mismo. Cuchillo jamonero. Cuchillo jamonero, puntilla y un cuchillo un poquito más fuerte para a la hora de cortar ese cuero, esa parte más dura, claro. ¿Vale? Y luego para no hacer la barca que hablamos siempre, vamos recortando, siempre vamos marcando los huesos, el hueso de la cadera, porque los huesos nunca se quitan, ¿vale? Si quitamos un hueso o un jamón, lo que hacemos es que lo salamos, potenciamos que se seque antes, y una vez que estamos bordeado con el cuchillo jamonero, que solo es para cortar jamón, vamos cortando y donde hemos terminado la loncha, continuamos, y al llegar al hueso de la cadera, que lo tenemos aquí, vamos dando la vuelta. Y como ya lo tenemos marcado, ¿vale? Pues ya sale la loncha entera. Ah, curioso. Para cortar cecina de león, pues utilizaríamos siempre un cuchillo un poquito más fuerte, ¿vale? ¿Es diferente cuchillo del jamón al de la cecina? Bueno, más rígido, con más cuerpo, porque la cecina tira más mucho dura. De aquí del rotor, entonces me habrán visto seguramente cortar cecina de Lidia, de aquí de Valdellán, que yo llevo 5 años cortando con ellos, y es una pata que hay que agarrarse. Es decir, que, dura. Entonces, tiene que tener, luego es exquisito, por supuesto. Hombre. Pero un cuchillo más fuerte. Luego ya por último, tenemos fundamental las pinzas. Siempre, eso ya va para coger el jamón. Todo siempre va con pinzas, ¿vale? Y luego tenemos tres cheiras. Una cheira no afila, siempre y cuando no sea de piedra. Nosotros tenemos el reflejo siempre de nuestros padres, nuestros abuelos, que nos hemos visto con la piedra de la guadaña. Joder. Afilando los cuchillos. Sí. Pues imagínate esto en plan fino. ¿Vale? Esto es la piedra, que es la que afila. Luego pasaríamos a dos tipos de cheiras, una con un grano más fino y otra un poquito más fuerte. ¿Y esto para qué es? Siempre la cheira la damos así, hacia adelante, con el mismo ángulo, para
coger lo que hemos hecho, afilar con esto, aquí estamos poniendo el filo recto. Uh-huh. Y es cuando ya coge corte. Pero si el cuchillo está mal afilado, con esto no vamos a hacer no nada. No lo vas a hacer. ¿Vale? Entonces, un poco, a grandes rasgos, esto es la herramienta que utilizamos siempre en los eventos. Esto lo veo yo mucho por la calle Ancha Comer. Siempre me he fijado yo en los cucuruchos y llevan jamón. Además, el jamón es en taco. Además, están a cuchillo. A cuchillo. Cortados a cuchillo. Y hemos pasado de las pipas, que también están muy bien, por supuesto, al jamoncito. Al jamón. O al fuet, o al queso, o al choricito. ¿Y este jamón? Este jamón es un jamón de cebo de campo de Salamanca, que va en taco. Siempre solemos poner la parte más curada del jamón para hacer taco. No es que esté salado, pero siempre tira un poquito más a sal porque la parte más fuerte, más seca del jamón, que es la que utilizamos en vez de hacer loncha, lo utilizamos para el taco. Mira, la consistencia tiene un sabor claro. Impresionante. Vale. Luego habrá que comerse unos trocitos. Sí, claro. Luego ya si quieres que lo cortemos que más finito, sobre, lo que sea, lo cortamos más será fino. Será para el plato de hoy. Sí, muy bien. Y por cierto, he visto yo el plato que nos has traído, que se te está poniendo un poquito malo. ¿Eh? Se te está empezando a poner malo. Con esas pintitas que tiene ahí el jamón. Blancas. A ver si se va... ¿eh? Bueno, me he tirado aquí a la piscina, he traído un jamón, creo que va a estar a la altura del plato que vamos a preparar. Dios. Jamón de Valle de los Pedroches de Córdoba, 100% bellota, 75% en pureza de raza ibérica. Y estas puntitas blancas que ves aquí, que dicen que se va a poner malo, pues estos son tirosinas, aminoácidos esenciales que se cristalizan cuando el jamón está en su punto de curación. Cuando vemos estas puntitas blancas, tenemos en nuestras manos, en nuestro plato, un jamón de calidad. Ah, pues mira, no es lo que yo pensaba. Para que veas. Casi nunca es lo que parece. Habrá que probarlo luego. Sí, hombre, claro. Esto... Bueno, pues vamos a esperar a que termine de pochar aquí la patata y la cebolla y seguimos con el plato, ¿vale? Muy bien. ¿Vamos echando más ingredientes? Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, vamos a echar primero el tomate con... Sí, la fritada claro. Esta que nos ha traído Fernando de producción. De producción. Que a saber que... No quiero ni preguntar lo que lleva. Yo sé que lleva tomate, oye, está pues claro. Tiene buena pinta, ¿eh? Pimiento también. Hombre, y sano, ¿eh? Eso sí es verdad. Sí, sí. Otra cosa no, pero sano seguro. Y unos guisantitos. Ahora vamos a añadir los guisantes, sí. Echa los guisantes para allá. Sí, todo adentro, para que no te dé miedo. Aquí hay unos cuantos a comer luego, ya verás. Sí, sí. Aquí cocinamos dos, pero ya verás cuando venga el momento de comerlo. Sí. Ya verás los que se ponen alrededor de la mesa, ¿eh? Vamos a dar un poco más de fuego mientras se mezcla. Echamos el jamón. Esto sí ya es de fundamento. Este jamón ya... Esto ya... Me ha sorprendido cuando antes has abierto aquel jamón, el otro, cómo olía ya. Ah, es que el otro... Es que aquel jamón es del Cartes en total, ¿eh? De primera línea de playa. De primera línea de playa. Bueno, no, los chiringuitos de playa no sé si comerán muchos de jamón, ¿eh? Pero la verdad es que el olor, y solo ver la imagen ya es espectacular. Así que vamos a rebajar un poquito y vamos a añadir, como me gusta a mí decir, los huevos de Víctor. Ah. Te explico. Tenemos aquí los camperos. Muy buenos, ahora me encantan. ¿Le conoces a Víctor? Sí, hombre. El otro día me regaló unos de dos yemas. ¿Qué me dices? Quedé alucinado. Menudo huevo me regaló. Sí. Digo, estos son huevos. Es que él pone muchos huevos siempre en los asuntos. La verdad es que al sitio donde va, allí deja los huevos. O sea, eso no hay ningún problema. Así que nada, vamos, si te parece, porque nos queda el último paso, ¿eh? Luego hemos precalentado el horno. El último paso va a ser hornearlo un poco y luego lo vamos a decorar con tu jamón espectacular. Perfecto. Así que vamos a añadir los huevos y para el horno, ¿vale? Muy bien. De nuevo estamos en Óptica Previsión y hoy queríamos presentaros nuestra especialidad de baja visión. Se da en personas que tienen una determinada patología ocular o a veces sistémica y todas esas enfermedades producen una disminución, una pérdida de agudeza visual. Necesitamos hacer un examen específico, un examen a fondo para valorar la pérdida visual que tiene ese paciente, el resto visual que le queda y buscar la mejor opción para los objetivos que ese paciente busque.
hay que ver qué tipo de ayudas podemos ofrecerle. Existen gafas con diferentes aumentos, porque al final lo que buscamos es una magnificación de la imagen. Y por otro lado existen ayudas electrónicas, como lupas, que podemos cambiar color, tamaño de la imagen. Por otro lado existen también una serie de filtros. Conseguimos primero una protección, a veces incluso para que la patología no vaya más, y por otro lado un aumento del rendimiento. Y bueno, nada más, que tenemos aquí en León un centro de referencia para baja visión, que no dejen pasar esta oportunidad para hacerse una revisión y controlar su visión, y estamos para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Pues estamos en San Mamés, en el número 16, donde la parafarmacia Barrio. Sara está al frente, pero está al frente ya desde hace 3 años, tercer aniversario que está celebrando. Vamos a que nos cuente qué cosas nos va a ofrecer, nos va a ir enseñando y qué ofertas va a preparar. Hoy queremos hablar de las copas menstruales, tanto de intimina como de henna. Son reutilizables, duran hasta 12 horas, no irritan, no secan, son siliconas de grado médico y aparte son hipoalergénicas. Como podéis ver, hay 2 colores distintos, 2 tamaños distintos. Luego también las de henna, sería lo mismo, lo único que vienen 2 copas en el mismo paquete y una caja para guardar y un aplicador para la gente que le es más complicado utilizarlas. Luego también acompañado de las bolas ejercitadoras de intimina para ejercicios de Kegel que previenen la incontinencia después de los partos, para el suelo pélvico, y también hay 3 tamaños con 3 pesos distintos. Y también comentar un poco la marca Rilastil de Cum Laude. Tienen los duplos en oferta de Gineseda y Drenacqua para problemas de menopausia, cistitis. Hay una gama extensa de hidratantes, geles. Recordar dónde nos encontramos, en la avenida San Mamés 16. Estaremos encantados de ayudarle en lo que necesite. Vamos, mientras termina el plato del horno, sí que todo el mundo te conoce como gran maestro cortador de jamón. Pero ahora con este nuevo andadura que te has iniciado ahí de la tienda de cuchillo, ¿cómo te surgió esa idea? Bueno, pues sinceramente yo me considero una persona inquieta y ante todo currante, ¿no? Y era un formato que yo lo había visto en otras ciudades y yo decía, joder, León, con el tema de la tapa, el tema de tal, el sitio, y una noche pues apareció el sitio. Vimos un local y teníamos mi mujer y yo la idea de montar una tienda especializada en tema de jamón, que diera una continuidad a lo que ya estábamos haciendo en la calle con nuestros clientes, tal, y la verdad que el formato de lo que comentabas antes, del cucurucho, del bocata, y de ir a buscar tener 4 o 5 jamones abiertos, 100 gramos, 200 gramos, pues la gente poquito a poco, la verdad que nos está apoyando y estamos muy, muy contentos. Una idea muy original. Y también pues doble contento porque también estamos dando 2 puestos de trabajo. La tienda, que en el momento actual, pues cuando puedes sumar, pues fenomenal. Bueno, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿Te podemos ver? Pues en la calle Cervantes, en el número 7, en el pleno centro de León. ¿Quién no ha ido al Romántico, a la zona Romántico? Pues ahí estamos. Poca gente ha venido allí, así que a 10 metros de la calle Ancha. Ahí podéis degustar los cucuruchos de Agustín. Que me huele ya un poquitín el plato, ¿eh? Así que vamos a abrir el horno y lo sacamos, ¿te parece? Mira a ver que se te quema. Venga, vamos. Bueno, yo creo que podemos ir sacando el plato, ¿eh? Del horno. Pues yo creo que sí, ya sí. Huele bien, estás punto. Por cierto, dice, mamá, me haces un bocadillo de jamón. Dice, ¿York? Dice, sí, Turk. Vamos a sacar el plato mejor, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya, jolín, ahora yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, ¿no? Yo creo que si lo sacamos ya. Cuidado, no te quemes. Espero que no. Estos hornos, estos son los. Cierra tú ya. Lo ponemos aquí. ¿Lo tengo? No, por Dios, por Dios.
quita ese plato de mi vista. Que estas cocinas, bueno, esto aguanta el calor, todo lo que quieras y más. Jorobar. Aquí en Brico Mueble siempre nos dicen, podéis poner la cazuela hirviendo, que no pasa nada. Ya ves, he puesto esto, no he salido del horno. Perdona, perdona por mi ignorancia. No pasa nada, te perdonamos. Pues, tú eres bueno en el corte, pero no vas a hacerlo en todo. Así que nada. Oye, por cierto, tú allí en la tienda, cuando cortas el jamón, lo haces con mandil, ¿no? ¿Cómo? ¿Con mandil? Con mandil. Con chaquetilla. Pues a partir de ahora, como te vamos a regalar el mandil, lo vas a hacer con el mandil nuestro, de Tosin Cocina. ¿Qué pues, te parece? Lo ponemos. Sí. Los días de fiesta. Hombre, espero que nos hagas publicidad y digas, aquí he estado yo y lo voy a, y voy a cortar este jamón con este mandil. Seguro. Aparte, te vas a llevar el estuche de la bodega Par de Valles, bueno, los vinos, para que cortes un jamoncito y lo pruebes. Qué detalle. Los huevos de Víctor, ya sabes, los vas a probar, pero te vas a llevar para casa. Y el kit completo de la huerta de Fresno. Joder. Nuestro amigo Joserra, que es un crack. Tres. Ya te contaré que estuvo aquí el presidente de Dorantes de Sangre y nos contó unas historias con Portugal de Joserra, ya te las contaré. Así que nada. Tres grandes productores, amigos míos. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada. Acércame el plato, que vamos a sacar una ración. Si quieres, vamos a echar un poquito. Aquí siempre lo hacemos para pa unos cuantos, porque claro, como verás, la gente no lo ve, pero aquí detrás hay un montón de ellos y luego se ponen las botas, no te digo más. Se ha quedado con el huevito y todo, voy a intentar sacar un huevo para acá. Yo creo que así una ración estaría bien, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Si ya lo decoras con un poco de jamón, bueno, lo bordas ya. ¿Te parece? Me parece. A ver si viene Virginia, finalizamos el plato, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, tenéis una cocina maravillosa, ¿eh? Que me quería poner un plato con esto caliente, aquí encima de un bueno, se bueno. Puede poner. Que se puede, sin problema. Bueno, sí. Perdonad mi desconocimiento. Nada, hombre. Vamos a brindar, ¿qué os parece? Bueno. No, pues sí. Ponte. Muchas gracias porque nos hayas acompañado tú a este programa. Ah, vale, pues. Gracias a vosotros. Por esta masterclass de cuchillos y de jamón que nos has dado. Bueno. Espero que no sea la última. Espero. Pues nada. Salud. Amigos, gracias. El próximo programa, otra receta. Y os dejo ahora con el consejo de Virginia. Chao. La primera pregunta que nos hacemos cuando queremos cambiar la cocina es ¿qué material ponemos en las puertas? ¿Cuál es el que mejor se limpia? ¿Cuál es el más resistente? Hoy vamos a hablar de eso. Y voy a empezar por los laminados. Material resistente, fácil de limpiar y económico. La mejor relación calidad-precio. Unas características que siempre tenemos que tener en cuenta en los laminados es que siempre son lisos y siempre van canteados. Acabados brillo, acabados mate, relieve, la gama de colores va a ser muy grande, adaptada al gusto del cliente. Los cantos también podremos elegir, cantos a juego, efecto cristal, como este que tenemos. Otros acabados, relieves, diferentes colores, maderas. Ahora las tendencias en maderas es totalmente diferente a lo que se venía llevando antes. Maderas que imitan a reciclaje, a maderas recicladas, vetas muy marcadas, algo totalmente diferente a lo que estábamos viendo hasta ahora. Nos quedamos con tres cosas importantes: un material resistente, un material fácil de limpiar y económico. We'll be right back.
en Ya Naves de la Reina. Merry Christmas and Happy New Year. Estamos metidos en la cocina. Un día más en León, territorio gastronómico. Alejado del mundanal ruido. Esto es tu imagen.